sou Chica da Silva, sou Chica escrava, sou Chica rainha. Sou anjo barroco, sou santa do pau-oco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela, do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Glória, rainha. También me sorprendo con la presencia de vuestra merced, señorita Violante. ¿Acostumbra a pasear a la orilla del río? Ah, siempre a esta misma hora, para tomar el fresco. Ahora ya sé dónde encontrarla. La veo muy bien dispuesta, señorita Violante. Los ojos más brillantes que nunca. Qué gentileza la suya. Me ha hecho mucha falta. ¿De verdad? No es necesario hablar del dolor que le causé. Sé cuánto la herí. Señor, ya no me acuerdo de nada. Pero yo recuerdo con nostalgia cuando conversábamos sobre nosotros, nuestras familias. Sí, eran conversaciones que me causaban mucha emoción. Ah, oh, perdón. Fue el recuerdo. Lo siento mucho. Señorita Violante, tengo una petición que hacerle. Hágale. Pide lo que quiera. Quisiera que me entregue a la madre de Chica. Pago el precio que pide. ¿Qué? Es un favor por nuestra amistad. ¿Fue para eso que su merced quería verme? ¿Para pedir por la madre de Chica? No. Yo deseo que seamos amigos. Amigos, señor comendador. ¿Amigos? Yo lo aprecio tanto que no puedo ni molestarme con vuestra merced, aunque me hiera. Pero no me pida por la madre de Chica. ¿Por qué no? Vuestra merced me pide que yo sea una santa, pero no lo soy. La esclava es mía. Yo quiero lastimar aquella carne. Quiero que sienta en la piel el dolor que yo sentí. Hasta la vista, señor comendador. ¿Pero cómo que no puede ser, Nama? Es mi madre. Para todo hay un límite, Chica. No puedo obligar por la fuerza a la familia del sargento mayor a entregarme una esclava. Vuestra merced tiene que hacer lo que pueda. Violante dice que no me dará la esclava. No puedo mandar a arrestarla por eso. Su merced habló con Violante. ¿Se encontró con ella? Sí, claro. Demasiado. ¿Acaso ella no tiene vergüenza en la cara?
Aún después de haber sido abandonada por vuestra merced, ella acepta encontrarlo. ¡Ay, qué odio! Quédate tranquila, chica. Solo me encontré con Violante para pedir por tu madre. Prometa que no volverá a encontrarse con ella. Te lo prometo, chica. Te lo prometo. Señor Pereira. Ah, sois vos. Vea, vea el clave que me trajisteis. Está en peor estado que mi abuela en su tumba. Pero vuestra merced sabrá arreglarlo, ¿no? Es cierto, es cierto. La verdad es que ya arreglé algunos claves de mi hija Gracia en el pasado. Bien, ¿y qué os trae por aquí? La tercera tarea. Vuestra merced dijo que después de cumplir tres tareas yo podría cortejar a vuestra hija menor, señor Pereira. Pero qué apurado estáis. Dígame, señor Pereira, ¿qué es lo que quiere? Yo lo haré. Pero no me deje sufriendo por la demora. Mis hijas están allá arriba. No conviene que hablemos sobre ciertos temas aquí, donde alguien nos puede escuchar. Hablemos allá afuera, en un instante. ¿Pero de qué se trata la tarea? Allá afuera, señor Félix. Allá afuera. Si a su novio le gustó tanto el beso, ¿por qué vuestra merced no le dio otro? Todavía no he vuelto a verlo a solas. Pero este día, que los calores aumentaron, siento un calor en los labios. Es que ciertas cualidades femeninas son como las flores que florecen con la lluvia. Las mujeres florecen con el calor de los hombres. Sabe que me admira mucho todo lo que aprendisteis en el convento. Yo estudié mucho para aconsejar a los pecadores. Pero en su caso no se trata de pecado. Vuestra merced tan solo quiere complacer al hombre que le dará su apellido. ¿Y qué debo hacer para complacerlo todavía más? ¿Él ya puso las manos en sus senos? Ah, sí, una vez. Pero solo fue para arreglarme el vestido. Fue un escándalo, mi padre quería matarlo. Ay, pero eso fue antes de pedir mi mano. Envíele un mensaje. Fije un encuentro a solas. Deje a su mucama lejos de donde esté. Y entonces, muéstrele su torso desnudo. Pero eso no será pecado. Vuestra merced tiene una idea equivocada del pecado. Los bebés no maman en los senos de su madre. Y los bebés son inocentes. Sí, así no es pecado. Si él la mira con la mirada inocente de un bebé. Dígame, ¿debo dejar que me toque los senos?